Hello, guys. Hello, teacher. How are you doing today? Fine, and you? I'm doing good. Just, again, I'm not in my house. So I have to be wearing this face mask because I'm not at home. And just Soraya is with me today. What about the other ones? And the cameras off? And the microphones off. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Por qué las cámaras apagadas? ¿Por qué los micrófonos apagados? ¿Qué está pasando? What's happening? Hello. Hello, José Mario. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Kenny. How are you doing? I'm fine, thanks. Excellent. Let's see the other ones. Hi, teacher. Hi, Sandra, how are you? You're wearing a cap today. You have a cap? Estoy mechudo, teacher. No, parece que viene a hacer ejercicio. Mírala, hasta con la camisa toda sporty, like, wow. Es que me bañé y los colochos no se me asientan. Ah. Okay. El mío tiene un gran problema, you guys, que el mío es como, mi pelo es bastante rizado, eso se fija, medio se ve ahí, ¿verdad? Pero la cosa es que como cuando me baño, el país que vivimos es tan tropical, ¿verdad? Que mi pelo empieza así, like, súper bonito, pero va como boom, 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 boom. Sí, se esponja. El frizz que le dicen, ¿verdad? El antifrizz, nah, esos antifrizz no hacen nada. The same thing. So, ¿qué me toca? Colita. Excellent. Sí, cabal, teacher. That's what it is. No me lo voy a rapar un día de estos y me van a ver ahí con... Voy a parecer sí, Britney. Es... Britney cuando le dio el colapso, ¿verdad? Like, I'm gonna be like that. Exactly. So, I'm gonna be doing the same. Okay, very good. So, welcome, guys. Welcome to the class. Welcome to this, that is... Well... Almost last class. Tomorrow we have the last class. Y as I told you, para este día ya la plataforma tenía que estar completada, ¿verdad? Ya ahorita yo creo que no hay ninguna o ninguno de mis estudiantes, ningún estudiante, que no haya trabajado toda la plataforma. Porque si ese fuese el caso, significa que al finalizar esta clase del día de mañana no van a terminar, bueno, al final de la clase del día de mañana no van a tener nota, ¿ok? Yo antes de la clase de mañana voy a venir y voy a decir quiénes son todas las personas que ya tienen todas sus notas, porque las voy a revisar hoy en la tarde, hoy en la noche, ¿ok? So, si usted ya terminó la plataforma, ya está actualizado ahí. Si usted la terminó antes por ejemplo, antes del lunes, antes de que empezara la semana, su nota ya está actualizada. Y si no, yo la voy a estar actualizando hoy en el transcurso de la tarde-noche. Para que mañana, cuando yo entre aquí a la clase, ya indique quiénes son quienes han terminado todo y pues que todo esté en orden. Porque recuerden que esto no solo es estar en clases, ese es el 50% basically, right? Pero también tenemos el ¿qué más? ¿Qué más aparte de estar en clase? La plataforma. Hacer los ejercicios de la plataforma. La plataforma. Correcto. Entonces, si usted no trabaja en la plataforma, es como que se haya sacado un 5, pongámoslo así. ¿Okay? Menos de un 5. Porque todavía las tareas cuentan en su nota, ¿verdad? La asistencia es como una obligación para que, pues sí, o sea, el estudiante, como cuando uno va a la escuela, you guys. Like when we go to the school, right? Cuando vamos a la escuela, solo llegamos el día de los exámenes. Bueno, solo llegábamos, porque ya pasamos ese tiempo. ¿Solo llegábamos el día de los exámenes o llegábamos todos los días? Menos cuando llovía, porque mi mamá me decía, vayamos a la escuela, right? Like, yeah, exactly. Es lo mismo que ir a la escuela. Te vas a mojarle. Exactly. Cuando íbamos a la escuela... todos los días teníamos que ir y realizar las tareas para poder pasar, porque teníamos compañeritos que iban todos los días, pero otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí tampoco podían pasar. So, asistencia y plataforma
son de la mano, un complemento para que usted pueda pasar, para que usted esté apto para el siguiente módulo, ¿okay? Que sería el módulo 4. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos compete, que es la attendance. Así que please turn on your cameras, full names, and let's go. So, por ejemplo, Stephanie, sé que está enferma, pero los demás, please, cameras on. Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Present. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. Carlos José Blanco de León. Present. ¿Sí está Carlos? Present. Oh. Present. Okay. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. Dania Angélica Merlos Valle. Dora Alicia Rauda de Martínez. Guys, ¿sí me escuchan o es que todas esas personas no están? Like, they are not here. Interesting. Stephanie Yamileta Ayala Costa. Okay. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Excellent. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Okay. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here. Carla Beatriz López Mejía. ¿No? Ok. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Carla, me levantó la mano ahí. Guay. Escríbame ahí porque me levantó la mano. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saray Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, ¿alguien se conectó en lo que yo pasaba asistencia, attendance? I'm here, Dalia. Dalia, okay, Dalia, Dalia, Dalia. Dalia Lilibet Sánchez de López. Yes. I'm here, teacher. Carla, okay, no, Carla sí la mencioné, pero no me contestó, no sé por qué. Es que me está fallando el internet ahorita. Ah, ok. So, Carla Beatriz López Mejía. Sí. Okay. Jessica, teacher. Jessica, Jessica. A ver, a ver, a ver. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. ¿Sí? Sí, pero sí la mencioné. Ah, ok, me escucho. Ok, teacher. Bien. ¿Quién más? Dania. Dania, 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 Dania. Me está sacando esta cosa por mi internet, no sé. Yeah, I know, it's the rain, you guys. Miren que yo les entiendo más que nadie en este mundo. Mírenme dónde estoy, mírenme cómo estoy. So, yes. Pero hay que intentar estar lo más que se pueda porque, pues, como para ustedes, como para mí, esto es, this is important. So, no es que podamos simplemente como, ay, no me voy a conectar en this and that. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Lo valoro mucho. It's very important, okay? So, thank you, thank you, thank you very much. Hasta el momento, todo, he visto que la mayoría ya terminó la plataforma, lo cual quiero aplaudir. Pero aplauda, teacher, de verdad, ¿verdad? Like, yeah, do it.
pero también preguntarles, ¿hay alguien que tiene un problema, que tal vez no está avanzando por una situación en la plataforma, un ejercicio no funciona o no le da, ya le escribió todas las respuestas posibles? ¿Hay ese problema o estamos bien? Tomo ese silencio como un todo bien, teacher, right? Excelente, yes. Por lo menos háganme así para que yo diga, it's okay. Ok, bien. Teacher. Yeah, Mario, dígame, claro. Bueno, ya que se trata de plantear problemas, bueno, tal vez no es un problema así como tan grave, ¿verdad? Pero yo siento de que, vaya, yo terminé ya la plataforma y lo que más me costó fue la parte de que de estar escuchando los audios. Entonces, ahí contesté, pero casi adivinando, porque no sé, que la habilidad del speaking, no sé por qué se me está dificultando mucho. Entonces, el listening sería, listening. Ah, sí, listening es escuchar, ¿verdad? Sí, listening, sí, perdón. Entonces, ahí en esa parte quisiera yo de que me dé como cierta clave. Ok, sí, está bien. Gracias por el comentario, Mario. Sí, digamos, a ver, it's the same as we learned Spanish, okay? Es la misma forma en la que ustedes y yo aprendimos a hablar español. So, hay que escucharlo. And for example, when you come here to the class, los momentos que yo hablo English, is when you listen English, right? Entonces, like it's not a lot. It's less than an hour, menos de una hora, less than an hour. Lo que yo recomiendo y lo que yo hice fue escuchar muchas canciones en inglés. Ustedes dicen, sí, pero es que todo el mundo dice eso, sí. Pero escuchen, listen. Ver series en inglés, like as much as you can. Porque mientras usted, por ejemplo, yo, cuando no estoy dando clases, cuando tengo mi momento libre, todo el mundo, y vos solo pasas viendo series, esas series que ahora los jóvenes ya no hacen otra cosa que ver series. Y yo literalmente estoy lavando platos, viendo series, a veces, ¿verdad? A veces sí no puedo. Estoy cocinando, viendo series. ¿Pero ustedes creen que les pongo full atención? No. Por eso busco una serie que no se vayan a quedar así como, ¿y qué le dijo? No, le voy a poner atrás a ver qué le dijo, right, like that. No. So, busquen tal vez series de fondo para que usted esté como listening English, porque es como los niños pequeños. Eventualmente, de tanto que yo estoy escuchando algo, se me va a quedar. A ver, voy con José Mario y después con Stephanie. Dígame, José Mario. Tengo una duda en el verbo de go, when, y después sale otra como otro, como gone, no sé. Gone. Ajá. Uh-huh. Eso es el participio. Eso no lo van a ver todavía, pero cuando lo vean, es importante que sepan, el participio es para hablar del presente perfecto o el pasado perfecto. Si les digo ahorita, se van a correr y ya no van a querer seguir estudiando, pero es fácil al final. Ese simplemente es para hablar de experiencias, como decir, I have gone there. Yo he ido ahí. Es esa forma del verbo. Yo he ido. Por ejemplo, ir, fui, he ido. ¿Se fijan cómo también en español hay tres formas para ir? Eso es eso, José Mario. Okay. Yes. Gracias, pero señor. Ya lo van a ver más adelante. Katiana. Teacher, quizás yo tengo un problema similar al de Mario. Yo lo puedo escuchar, lo puedo entender, lo puedo escribir, pero me cuesta hablarlo. Uh-huh. Me cuesta como ubicar porque como en el español y el inglés no van en el mismo orden las palabras. Mm. Entonces me cuesta como ubicar cómo van las cosas y hablarlo, como que me quedo en blanco. Ok. Buen comentario. Thank you, Katiana. Mi consejo ahí sería, como si, estas preguntas que ustedes me están haciendo no es primera vez que me las hacen en la vida, para nada. Like, voy a grabar las respuestas. Yeah, like, I have been asked this a lot. So la pregunta de Katiana, la respuesta más favorable que yo diría es, cuando ustedes están bebés, de nuevo voy a cuando éramos bebés, nosotros no decíamos, pero ¿y mi mamá por qué dice vamos a tomar pacha? Y no dice abubababa, right? Nosotros no comparábamos el español con ningún idioma, like not. Simplemente aceptábamos en nuestra mente
¿Cómo? Así se dice. ¿Será que cuando digo pacha, mi mamá me va a dar pacha? ¿Pacha? Y me da pacha. ¡Ah, funcionó! Lo voy a repetir. Hasta que mi cerebro empiece a relacionar que ese objeto que está ahí se llama así como repiten cada vez que lo veo. Entonces, lo mismo pasa en el inglés. Que si nosotros, ahí tenemos la barrera que los bebés no tienen. Tenemos la barrera de, pero en español se dice así. Pero en español es así de esta manera. Y entonces esa es una barrera para usted. Porque usted todo el tiempo está como, pero en español no es así. No tiene sentido en español. Entonces, comparar el inglés con el español es el problema más grande que pueden hacer cuando lo están aprendiendo. Entonces yo diría dejar de comparar y simplemente decir, ah, esto se dice así, esta es la estructura, ¿y por qué en español? Porque en español nada, o sea, eso no tiene nada que ver en este momento, simplemente es otra forma de hablar y de decir las cosas. So, I will say that no comparen el inglés con el español. So, esa sería la principal, perdón, no compararlo. Y para hablarlo, de nuevo, música. Así empiecen cantando y van a ver que así como los niños también que un ABCD, like, I don't know, ni siquiera sé cómo se cuenta el ABCD, cantes el abecedario, pero me lo aprendí, miren, aquí estoy. So the same in English, va a pasar lo mismo in English. Rodéense lo más que puedan de inglés. Hay personas autodidactas, una persona es autodidacta, es una persona que aprende por sí sola. Hay personas autodidactas que se rodean de lo que quieren aprender y terminan aprendiéndolo sin un maestro. Entonces, simplemente escuchen, practiquen, canten. No les digo vayan a aprenderse la regla del no sé qué, la regla del no sé cuánto, no. Al final ustedes, a mí me interesa mucho la gramática porque yo soy una teacher, right? Pero ustedes, a ustedes les interesa comunicar una idea. Si usted va a Estados Unidos y dice water, ¿qué cree que le van a dar? Comida. You say water, so they're gonna give you, ¿qué le van a dar? Agua. Exactly. If you say work, want to work, obviamente entienden que usted quiere trabajar. Usted solo tiene que expresar ideas. No tiene que preocuparse. Claro, la gramática es muy importante si usted quiere hablar un buen inglés o así como habla el español. Pero a veces ni en español. Usted en español entiende porque cuando decimos dos verbos seguidos, el otro verbo no necesita acción, que usted entiende que es el pretérito plus con perfecto. ¿Sabe usted qué es eso? No me acuerdo. Ajá, pero ¿saben los demás así en general? ¿Sabemos qué es eso? ¿Y sabían que ustedes lo utilizan? Pero usted dice, ay, ¿cuál será la fórmula del pretérito pluscuamperfecto? Ah, pues no, no voy a hablar, porque no me acuerdo cuál es. No, mejor no hablo. ¿Verdad que usted no se queda? Usted habla. Usted une palabras, usted hace su propio léxico. Cada zona del país hace su propio léxico y todas estas cosas. Entonces, no voy a estar en inglés. Ay, es que es el presente perfecto. ¿Cómo era el presente? No. Uno aprende así como en español. Aprenda que así se dice y así se dice. Para que no esté su mente confundida pensando en matemáticas al mismo tiempo que está pensando en inglés. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Yes. Right. Es esa manera. Y para que aclararles el pretérito plus con perfecto, creo que es habiendo, habido, así de esa forma, cuando hablan en esos tiempos, si no mal recuerdo. Tengo una mamá que da clases de lenguaje, así que I hope that I'm doing good. Okay, no more questions. Bueno, tengo una en el chat, creo. Con respecto a eso que dijo, yo veo programas de cocina en inglés, aunque hay unas cosas que sí no entiendo. Esa receta de palabritas que yo hago así como que lo busco, me pregunto a mis amigos que han aprendido inglés. Exacto, yes, exactly. Eso haga, o sea, preguntando se llega a Roma. ¿Ya han escuchado eso? Yes. Mario. Prácticamente el ejercicio sería escuchar canciones de inglés y series, y al mismo tiempo que uno escucha, por ejemplo, uno le puede, si uno tiene el Netflix, ponerle pausa y retrocederlo y repetir lo que están diciendo. Exacto. Así sería. Just like that. Rodearse. Mi ejercicio para ustedes sería rodearse del inglés lo más que pueda. Comer, respirar, soñar. Hacer todo en inglés, hasta barrer en inglés si puede. Everything in English, ¿ok? Ese sería mi consejo. Por ejemplo, no sé, bueno, ahora es muy famoso, no sé si ustedes lo tienen, el Spotify. Si tienen eso,
cuando usted está escuchando música en Spotify, tiene una opción que usted se, está en la para pantalla de la canción, ¿verdad? Y está ahí, reproducir, adelante, atrás. Si usted le da swipe up, así para arriba, desliza hacia arriba, aparece toda la letra de la canción. Y en el momento que la van cantando, le va apareciendo. Entonces, esa es una manera de adquirir vocabulario también, right? It's a good way to have more vocabulary. Otro consejo que este lo di anoche a una alumna que me preguntó en la noche, porque yo trabajo hasta las 10:30 de la noche. So, esta alumna me pregunta y me dice, teacher, y para hablarlo, like, I don't know how to speak, how to do this, and bla, bla, bla. Y yo, no tengo con quién hablarlo, me dice. Pero usted tiene una persona que pasa con usted 24 horas del día, 7 días de la semana, todo el tiempo. Esa persona es like yourself, right? It's you. Yo, cuando voy manejando en el carro, cuando estoy sola en mi casa, cuando estoy sola en algún lugar, yo empiezo a hablar en inglés conmigo misma. Y claro, mi familia, los vecinos y todo el mundo como, está loca, vea, alucina que pueda hablar inglés or something like that. Pero that's the way I do it, y empiezo a expresar mis propios pensamientos en inglés. Para empezar a practicarlo yo, y después me quedo, ah, no, no se decía así, ¿verdad? ¿Cómo debería decirlo? And I start speaking in English. I start speaking in English with myself, with me. So that's another one. Para lo básico, yo siempre digo que otra forma puede ser que usted hable en inglés y se grabe. Grábese en un audio y usted se va a dar cuenta. Usted va a empezar bla, 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 y usted, ay, qué pro hablo el inglés, qué genial me sale y todo. Escucha el audio después. Escuche, y usted se va a quedar. Teacher, en YouTube también está, uno puede buscar audiolibros en inglés. Yo he encontrado un par, pero no, la verdad no he terminado, solo empecé a escuchar el de Robinson Crusoe, pero ahí tienen, hay unas opciones que yo pienso que, o sea, para el listening nos pueden ayudar. Exactly, yes, esa es una buena opción, bien, y adquirir vocabulario también. Yo les diría que cuando vayan a leer, empiecen con libros de niños. Niños, así como el cuento de la Blanca Nieves, el cuento de no sé qué cosa, historias chiquitas para niños, o las caricaturas que ven los niños. Es la mejor forma. Mario. Sí, quiero recomendar un... No sé si puedo recomendar dos canales de YouTube, no sé si me permiten. Of course, si quieres escríbalos al chat para que quede ahí mejor guardado. Bueno, perfecto, ahí lo... Yes, ¿saben qué? Hagamos una cosita ahora en este momento. No, un trabajo, por eso no podré participar. Ok, bien. Yes, that's true. El principito en inglés, that's true. That's a good one. Yeah, that's a good one. Vamos al chat, todas las personas que tengan una forma de aprender inglés, y escriban en el chat qué recomiendan, qué aplicación, qué libro, qué canal, todo lo que quieran, escríbanlo en el chat en este momento. Les voy a dar un momento ahí para que vayan y recomienden, y los demás, que no estamos haciendo nada más que la clase, podamos practicar. Esto es otra cosa que es muy importante mencionarles. La clase en sí, como clase, no, usted no vaya a decir, ay, que fíjese que esa teacher, 4 semanas llevo y no aprendí. ¿Sabe cuántas horas llevo usted conmigo? Hasta esta hora, 15 horas. No llevamos ni un día juntos, ¿ok? So, ¿qué cree que le voy a enseñar yo en menos de un día? So, it's your turn. Usted va, usted practica, usted... Ah, hoy aprendimos esto, voy a ir y voy a hacer en la plataforma, voy a ir y voy a ver videos, voy a ir y voy a hacer esto, voy a ir y voy a hacer lo otro. Por eso yo siempre digo que para aprender un segundo idioma, lo primero son las ganas. Y lo segundo, perder la pena. Cosa que con este grupo me ha costado un poquito, porque no me quieren ni encender la cámara, que encender el micrófono, que ay, qué pena, que qué van a decir de mí, que dónde vivo, like, no. Miren, yo me he dado cuenta algo de Zoom. Me tengo miedo de la cámara. Exactly. Me he dado cuenta de algo de Zoom, you guys. Zoom y la vida real se parecen tanto. Todos nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Ok? Usted se está viendo, usted está viendo al compañero allá. Si me está viendo a mí, porque yo aparezco en el primer cuadro tal vez. Pero de lo demás, si están viendo todos los cuadritos, usted se está viendo cómo se ve usted. Right, like, ¿cómo me veo? Espérame. Y de repente se arregla el pelo y se lo hace así y después lo cambia, right? No se preocupe que los demás lo estén viendo, están muy ocupados viéndose a ellos mismos.
You will know that. You will notice that. Ok, miren, aquí tenemos un montón de recomendaciones. Good, that's good. Duolingo, a mí también, yo mucho. Antes utilizabas otras que... Yes, carajo, que es en inglés. Yo hacía eso en clases presenciales. Nas Daily. Aplicación en inglés muy buena. No, aplicación, inglés.com. Ok, muy buena. Ok. Duolingo, sí me ha funcionado. English Sing Sing. Estas aplicaciones. Cake, Cake 2. Yes, I have heard about that one. Sí, he escuchado sobre eso. Lo que dice Claudia es lo que yo les recomiendo. Is English TV, bien. Elsa Speak Up, yes. Exacto, eso, eso. Si uno ve lo que ven nuestros hijos, bueno, nuestros hijos, digo, como que ya tuviera, jaja, tengo gatos, cuenta, ¿verdad? Si uno se pone a ver los videos que ellos ven, uno se va a dar cuenta que así van aprendiendo, como van mencionando esto, y nuestro cerebro así es, you guys. ¿Qué es eso? Yo todavía veo caricaturas. So. Francisco Ochoa, inglés fácil, recomiendo ese canal. Bien, bien. Bien, bien, todos esos. Canal inglés, el güero, ocupo Duolingo. Yo ocupo mucho a Super Holly, you guys. Pero también porque cuenta chambre, ¿verdad? Pero yes, Super Holly es like one of the... I mean, ella tiene un canal en inglés y un canal en español. Si usted quiere escuchar la explicación en inglés, la escucha en inglés y no en español. Ok, but now, let's go back here to the topic that we have. Because we have a lot of things to see today. Una de las cosas que tenemos que ver el día de hoy son... vamos a practicar un poquitito del pasado. Y después de eso vamos a... Sigan mandando en el chat. Si tienen más opciones en el chat, síganlas mandando. That's okay. ¿Se escucha ese ruido? Sí se escucha. ¿Se escucha eso? ¿Lo escuchan? No. Yes. Sí, pero no es molesto. No es molesto. Ok. Es que creo que una manguera se ha zafado aquí o algo. I don't know. De repente, puff, explota la teacher. Ok, so... so, then... vamos a ver un poquito del pasado y también vamos a ver vocabulario de la escuela, como materias, cómo se dicen ciertas materias en English and things like that. Para empezar, materia se dice subjects, no se dice materies or something like that, it's subjects, right? Aquí. Vamos a ver. Laura, Bertila, can you help me with the topic? 5.12 mm-hmm. World Power School Day. Thank you. Sara y Esther, can you help me with the date? Sara y Esther, your mic is off. Wednesday, June 9, 2021. Excellent, good job. Vamos acá. Vamos a hacer estas preguntas, si pueden tomen captura, porque las vamos a necesitar en este momento. So vamos a hablar de cosas en el pasado, ¿ok? Y aquí tengo las preguntas y tengo las respuestas que usted puede utilizar. La primera pregunta que tenemos es, I'm sorry. How was your day? How was, y tenemos en marcadito, está like, subrayado, las underline, las partes que son en pasado, ¿verdad? So, how was your day? La respuesta que podemos dar a esto es my day was, y ya usted le agrega para cada caso lo que es. So, my day was good, my day was so-so, my day was busy, my day was boring, my day was stressful, ¿ok? Segunda, where were you born? Where were you born? ¿Dónde nació? I was born in San Salvador, I was born in Hospital Bloom, I was born in, like, I don't know, Maternidad, I was born, whatever. I was born in El Bus. Yo nací ahí en El Bus, por eso me gustan las coasters. Like something, I don't know, cada quien nace en diferentes lugares. Y si sale una historia así, por favor, me cuentan. Oh my God, you tell me. Quiero saber. Vamos con la siguiente. When did you graduate from school? ¿Cuándo se graduaron de la escuela? I graduated in, este es mi caso, yo creo. Sí, sí es mi caso. 2008, el noveno grado, ¿verdad? What did you do today? What did you do today? For example, what have you done in the morning? I stayed home.
and I taught English. Este es mi caso. Yo estuve en casa y enseñé inglés. Esto fue ya días que lo escribí. Ahora también cociné. I cooked. I cleaned. I eat. I ate. Ate. Pasado. Ven, ven. Todavía mi cerebro. Why did you start learning English? ¿Por qué empezó a aprender inglés? Why? Y como siempre que yo tengo una pregunta con why, I'm going to answer with because. Because I wanted to have more opportunities. Because I wanted to have a better job. Because I want to travel to the United States. Because many things. You have many reasons. Okay. Muchos me han dicho, incluso tengo alumnos ya bastante mayores que me dicen, teacher, tengo nietos y solo hablan inglés. ¿Y cómo les hablo? So I want to learn English para decirles, date quieto. So yeah, that's why they are learning English here. Vamos acá con la siguiente. How old were you in 2001? Bien, ¿cuántos años tenías en el 2001? So in 2001, I was 7 years old. Este es mi caso. Usted puede haber sido más años que esto o menos, right? Y la última, tenemos, where did you grow up? Where did you grow up? Grew up. Grow up, I mean, where did you grow up? Entonces, en mi caso sería, I grew up in Usulután. This is my case. El caso de ustedes puede ser distinto, ¿ok? Denme un segundito, solo vamos a tomar una captura rapidísimo porque, wow, tengo 30 estudiantes. Oh, my God. ¿Será porque son los últimos días? What's happening? Qué emoción, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas. Eso, camaritas encendidas. Bien. Bueno, recuerden que usted comprueba su identidad al encender su cámara. Y vamos a mojarnos aquí. No, ya saben que soy la teacher. La del micrófono, así, teacher. Ok, so, vamos a ver. Gracias a las personas que tienen su cámara encendida. So, 1, 2, and 3. Miren, ya está con la mascarilla, estoy sonriendo. ¿Ya han hecho eso ustedes? Como le sonreí y no me volvió a ver, mira. Les trae puesta la mascarilla. Déjenme ver aquí. Ustedes son este grupo. Excelente. Vamos con la siguiente captura. Recuerden que no me salen todos. Por ejemplo, hasta ahorita me salieron hasta donde está Jessica. Jessica. Ahí estamos. 1, 2, 3, vamos. Ustedes sí sonríen, come on. Y vamos a tomar otra porque hoy hay muchos estudiantes. Wow. So, no cabemos en dos capturas. Vamos a ver, la siguiente. Esta me llegó hasta Sandra. Vamos a ver la siguiente entonces desde Sandra. Vamos con la siguiente, you guys. 1, 2, and 3. Ya se les congeló la sonrisa. Vamos a ver. Bien. Pegó esta. Excelente. Estamos bien ahí. Ok. So, vamos a ir a los breakout rooms a practicar con estas preguntas. Ya tienen opciones de preguntas y tienen opciones de respuestas. ¿Alguna pregunta hasta el momento y con respecto a la actividad? ¿No? Vaya, por lo menos díganme no, háganme así, ve, háganme así. Ah, ok, thank you, porque si no, no, I'm like... Yo sinceramente... Diga, Mario. Yo sinceramente no puse mucha atención porque estaba copiando la recomendación. Ah, ok, perdón. Ok, no, that's fine. Mire, vamos a hacer estas preguntas y estas son las opciones de respuesta. Como, how was your day? Oh, my day was busy, my day was good. Where were you born? Y estas son opciones de respuesta. No vayan a decir mi misma respuesta, porque qué tal si usted no tenía mi edad en este año, o que si usted no se graduó en este año. Claro, estos son mis ejemplos para que ustedes tomen de ahí el ejemplo de ustedes. ¿Yes? La respuesta va a ser diferente, es lo único. Claro, claro. Pero aquí puede decir I was born in y usted dice dónde nació. Different. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ready? Hasta los gallos están ready aquí. So, vamos acá. Let's see.
tomen turnos preguntando, que todos pregunten, que todos participen, que todos todo. Vamos, vamos a los breakout rooms, please. Stephanie, ¿qué pasó? ¿No le llegó el breakout room? Por lo menos solo, yo sé que está enferma, ¿verdad? Pero solo para poder escuchar, diría yo. Vale, la voy a mandar a otra. Ahí veamos si le llega. Para que por lo menos pueda escuchar. Graduate in 2011 of the school. I graduated in 1996.
Yo me gradué en el 95. Pero es de noveno grado, o sea, ya, ya lo demás ya. I graduated okay. in 2007. Okay. What did you today? I stayed home in Salvador. We did you graduate from school? I graduated in 2017. I graduated. Okay, I graduated. Graduated in 2017. What did you do today? I study in my home. Why did you start learning English? Because I wanted learning. Who other will you in the 2001? I was 2 years old. Okay. Alba, how old were you in 2001? I was 19 years old. No, perdón. Excuse me. La pregunta es que cuántos años tenía en 2001, ¿verdad? Yes. I was 10 years old. Tenía 10 años. Okay. Sí. Sería, where did you grow up? Mary's. I just lived in La Unión. Okay. Voy a elegir una así al azar. ¿Idiomas? Okay. How old were you in 21? I know, ¿cómo se dice? Existía, o sea, en ese año no, todavía you can no say estaba I yo. Wasn't born yet, como no había nacido todavía. I wasn't born yet. Se lo voy a mandar al chat para que vean cómo es. Bye. I wasn't born yet. Que no había nacido todavía. Exactly. Esa sería la respuesta. I wasn't born yet. Okay. La siguiente pregunta sería, where did you grow up? I grew up in Usulután. Bueno, ahora usted le puede hacer las preguntas a Saraí Esther. Saraí. Sí, aquí estoy. How was your day? My day was busy. Where were you born? Where were you born? I was born in Berlin, Usulután. Okay. Oh, really? Do you still live there? ¿Aún vive ahí? Yes. Do you still live there? Sí. ¿Es de Berlín usted? Sí, mi familia también. Oh, wow. Very good. Estamos cerca, then. We're closed. Sí, pero hoy vivo en San Salvador. Ah, qué sad. De vez en cuando voy. Oh.
Okay, okay. I'm sorry that I interrupted. Perdón por interrumpir. Continue, continue. Okay. When did you graduate from school? I graduated in 2016. What did you do today? Stephanie, póngalo ahí en el chat, conteste. When did you graduate? ¿Cómo es? Graduate. When did you graduate from school? I graduate, no sé si así se dice, sí, in 2020. En pasado sería graduated. Graduated. I graduated in 2020. Carla. And Carla. I graduated in 2018, ¿cómo era? Hello. I heard you were practicing. Remember, cuando vamos a dar las respuestas, si me pueden escuchar bien o se escucha cortado. Bien, se escucha bien. Ah, okay, okay. Cuando vamos a dar respuestas, recuerden que tenemos que usar el pasado. Aunque la pregunta esté como en presente, la respuesta debe estar en pasado. ¿Por qué la pregunta? El verbo está en presente. A ver si me lo recuerdan. ¿Por qué en pregunta sí podemos decir el verbo en presente? Por el auxiliar did. Porque lleva el auxiliar. Exactly. Porque we have the auxiliary did. And in the answers, cuando hablamos ya de oraciones, donde no hay una negación, entonces yo voy a utilizar el verbo en pasado. ¿Ok? Voy a compartirles mi pantalla para continuar con la... Deme un segundo. Vamos a hablar de las asignaturas en la escuela. Okay, that's what we're going to talk about right now. Okay, here. Tenemos vocabulary, subjects. ¿Qué les dije que significaba subjects? Materias. That is correct. Very good. So, se fijan aquí la primera que tenemos es computer science. Ni siquiera les voy a decir en español
que es porque está a la par. Les ayudo con pronunciación. Computer science. Computer science. Siguiente. Drawing. 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 History. Recuerden que en inglés la H se pronuncia. History. History. Así como el History Channel. ¿Ya han visto eso? History Channel. History. Esta en realidad se dice Mathematics. Mathematics. Pero vamos a abreviarla, como lo hacen todos en United States. Y vamos a decirla Maths. Maths. ¿Ok? Y la siguiente, super easy, music. 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 Ustedes tenían maestros de música. Yo sí tenía maestros de música. Y eso que usted va a una escuela privada, pública. No. Hasta cuarto grado tuve uno. ¿Verdad? Música, sí. Antes se enseñaba mucho esto de música y también valores y cívicas, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. Yeah. Ya nosotros somos de la vieja escuela, teacher. Yeah. Danza. Yo. Claro, música que ya diga la música. Y nos enseñaron a tocar la flauta dulce. Really? Wow. La flauta. Interesting. Yo solo aprendí a seguir ritmo con palmas, ustedes. Ya, like, el talento musical, that wasn't my thing. Y a veces ni cuento bien el bla, 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 right. Ok, vamos con la siguiente. Estas son algunas escuelas, no vamos a entrar en polémica, pero las tengo que enseñar porque sí puede existir. Es religion. Religion. Okay, religion. Tenemos religion. Siguiente, que solo es science. You can say natural science or solamente science y se comprende que es esto. Siguiente. Pueden decirle social science o pueden decirle social studies. Ambas formas son correctas. Social science, social studies. This one, que puede ser entendido por nosotros como lenguaje y literatura también. Spanish language. Spanish language. Esta de aquí, ¿ah? Technology. Technology. Siguiente. Physical education. Physical education. O a veces los estudiantes simplemente le dicen PE. PE, eso es abreviación para Physical Education. Vamos a hacer pronunciación una vez más. Computer Science. Drawing. History. Maths. Music. Religion. Science. Social science, Spanish language, technology, physical education. Ok. Quiero que en el chat todos me escriban cuál era su materia favorita. What was your favorite subject when you were in the school? Let's see. Mine was, a ver si me adivinan cuál era mi materia favorita. No voy a decirlo. Sería muy obvio. Okay, I want to see in the chat, what is your favorite subject? Me imagino, ¿verdad? Que su materia favorita era lenguaje y por relación,
y por relación el inglés. La materia que yo más odiaba era lenguaje. La segunda que odiaba más, English. Y mírenme aquí, yo siempre digo la vida, los caminos de la vida. Pero entiendo que por lógica diga Mario eso, es muy comprensible. Pero en my case... matemática. What? Se te dijo que era matemática. Yes, it's math. Always. My favorite subject was math. Yeah, me adivino. Very good. Yes, it was math. Y también era PE, physical education. Because me encantaba ir a correr y a, like, to play and do things outside. Very good. So veo que está ganando mucho English, por lo que tendría sentido que estén acá. Social studies. Social studies me gustaba en sexto grado. Sixth grade. Cuando se hablaba de territorio, de los volcanes, las mesetas y toda esa cosa. Science. Very good, como very va good. Ganando inglés, tiene que sacar la cuenta ahí. Yeah, I can see like English is like a lot of English teacher. Math, history. A mí todavía me sigue gustando las ciencias sociales y eso es lo que escribí ahí porque soy bueno para historia. Bueno, soy abogado y soy maestro. Oh. Y domino mucho historia, o sea que todo lo que tiene que ver de ciencias sociales me encanta. Really? Leo mucho de ciencias. Y la materia, bueno, no fui el peor, pero nunca fue mi fuerte las matemáticas. No. ¿De veras? Ya tenemos el like. Ahí. No le había gustado matemáticas. Yo cuento que muchas personas no les gustaba matemáticas o no les gusta matemáticas. Sí me he dado cuenta mucho de eso. Like, tal vez yo siento que es por el tipo de maestro. Yo a veces siento que a uno le encanta la materia, también por el tipo de maestro que tenga en esa materia. ¿No les pasaba a ustedes o no les pasa? No, pero fíjese, teacher, de que vaya, en sí, no es que no me guste la matemática y no es que no me haya gustado, pero sí, vaya, por ejemplo, yo la aritmética desde los primeros años la manejé perfectamente, tenía las mejores calificaciones. Uh-huh. Álgebra y geometría, me dieron geometría en bachillerato. Álgebra y geometría no son muy fuertes, pero estadística sí. Yo manejo bastante la estadística. Y como la universidad también nos enseñan bastante de estadística a la hora de investigaciones en trabajo, tenemos que ocupar estadística. ¿De dónde es usted, Mario? San Miguel. ¿San Miguel? Sí. ¿Y ahí en dónde estudió? Estudié una parte aquí en San Miguel, pero fui un tiempo a estudiar en El Salvador. Ok. So maybe, yeah. Es que yo digo que cada quien tiene su fuerte. No han escuchado ustedes un... No es un dicho, sino que es algo que está escrito que dice, creo que lo dijo Albert Einstein, de hecho, que están un montón de animales y la competencia es... O sea, no es... Claro, nosotros somos animales, pero tomamos eso como un insulto, pero no lo es. Están todos los animales en fila y están, el examen es subir a un árbol, ¿ok? Y hay un mono, hay un perro, hay un gato, hay un caballo, hay un pez, hay un pájaro. Entonces, y para todos, la misma evaluación, subir al árbol. El que llegue más rápido gana. ¿Quién cree ustedes que va a llegar más rápido? El mono. El pájaro. El pájaro diría yo, ¿verdad? Porque he can fly. So, vuela, pum, y luego tal vez el mono, luego tal vez, y así, ¿verdad? Pero el pez, ¿ustedes creen que va a llegar? No, se ahoga, se muere. Del pez, si no está en la pecera o no hay en agua, a menos que el árbol esté bajo del agua, like, he cannot do it. So, siempre yo escuché eso y se me quedó grabado en la memoria para toda la vida. No todos podemos ser inteligentes en todas las cosas. Sí, pero entonces dice ahí, esa parte bien, para mí es bien divertida. Escúchenme lo que les voy a terminar de decir para que puedan decir. Si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un idiota. No todos tenemos la misma capacidad
Y el pez, porque no puede subir un árbol, no significa que está mal, sino que no es su área, ¿verdad? ¿Yes? ¿Tiene sentido esto para usted? ¿Verdad? Sí. A mí eso se me ha quedado, cuando yo aprendí eso, me quedó en la memoria como un puff. ¿Cierto? No todos podemos ser buenos en esto. Yo odiaba lenguaje. ¿Ok? Y para muchas personas esto es muy sencillo, pero yo en inglés lo siento fácil, en español es like, ah, that's a lot. So, cada quien tiene su área donde va a ser inteligente, y a veces pasa que hay muchas personas que son súper inteligentes en la escuela, y después, en la vida real, no tienen nada de inteligencia. No tienen inteligencia práctica, o no tienen inteligencia para emocional. Uy, la inteligencia emocional, difícil que alguien la tenga, muy difícil que alguien la tenga. Por entonces, ejemplo, hablando de inteligencia emocional, hay quienes de que no han estudiado, tal vez no han terminado bachillerato, o si han terminado bachillerato y no han ido a la universidad, pero han sido inteligentes para hacer mucho dinero. Exactly, exactly. No, pues ni esto es inteligencia financiera, eso que me está hablando Mario Ernesto, claro, es inteligencia financiera. Y mucha gente lo tiene sin estudiar. También hay mucha inteligencia emocional, que es ser capaz de reconocer mis sentimientos y ser capaz de reconocer los sentimientos de los demás y encontrar un equilibrio entre todo esto. Y eso no lo manejamos. No he conocido en mi vida un salvadoreño o una salvadoreña que tenga una inteligencia emocional bien, like, muy fuerte. So, eso no existe en este país, básicamente. Y no podemos, pues, porque no se nos ha educado, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay quien tiene más empatía que otras personas. Por eso les digo, si algo no se le da, diga. Yo creo que, bueno, con respecto a eso, en nuestro país carece el sistema educativo bastante de ese aspecto de querer como calificar a todas las personas con un solo método, cuando no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas habilidades o las mismas capacidades para las cosas. Yo creo que en eso sí carece bastante lo que es el sistema educativo. Sí. Porque catalogan a los niños como, ay, es hiperactivo, o ah, no puede tal materia, o no pueden esto, porque solo usan un método para calificar a muchos. Correcto, correcto. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo leí que en Holanda a los niños hiperactivos las aulas estaban adecuadas con bicicletas estáticas, que estuvieran moviendo sus piquitos. En cambio acá los apartan y los miran raro y los mandan a medicar, o los mandan a escuela especial. Y muchas veces esos niños son súper inteligentes, que pueden superar a los demás, y es un desperdicio, pero bueno, ya. Por eso yo les comentaba, sí tienen razón todos ustedes, yo les comentaba de que el alumno puede ser que no tenga capacidad para una cosa y después cree que no puede hacerlo, o los demás te cometemos el error, nosotros, de juzgarles y decirles, ay no, pero si eso es bien fácil y no puedes hacerlo. Claro, para vos es fácil, para mí no. Para mí es fácil otra cosa que para vos tal vez no, ¿ok? No todos somos iguales. So, ese es un aspecto que yo entiendo mucho del inglés, no todos van a hablar perfectamente, pero tal vez la gramática la tienen súper buena, ¿verdad? Yo digo, con tal que usted pueda transmitir su idea, para mí eso está excelente. Pero bueno, ya nos salimos del tema y nos fuimos allá. Diga. Teacher, you look younger than you are. Do I look younger than I am? Yes. How old do I look? I thought you were 20 years old. You thought I was 20. Sí, a mí todavía me piden el DUI. So that's something like, I'm like, oh, yeah, thank you. Cuando me piden el DUI, yo me halago. Yo digo, yes, excellent. Ya voy para los 30. Okay, let's go with the attendance, you guys. Y gracias por el piropo. Vamos con la attendance. And remember, cameras on and full names. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez.
Stephanie Yamileta Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. Here. Okay, guys. So that will be it for today. Recordarles que tienen que terminar la plataforma más tardar este día porque voy a estar revisando notas en la tarde. That will be the last moment. Y para mañana ya todo listo. Sus notas y su asistencia full. Okay? Okay, teacher. Okay. Excellent. I will see you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye. 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 Have a good night. Bye-bye. Bye. Have a good day.